안녕하세요. 안녕하세요. 오늘이 며칠이에요? 오늘은 10월 토요일이에요. 7월 13일 토요일이에요. 오케이. 이 수업 몇 시부터 몇 시까지예요? 이 수업은 6시부터 8시까지예요. 오케이. 우리는 어디에 있어요? 우리는 러시아인데 바라보고 여기가 어디예요? 여기가 어디예요? 한국어로 한국어로 산소 클리닉 네, 치과요, 치과. 치과요. 치과 병원이에요? 아니면 치과예요? 다 괜찮아요. 응? 오케이. Cuando ustedes, si después miran este video, no se asusten, estoy muy cerca y le veo. Encima, sin luz. Me veo muy oscuro, parezco zombie directamente. La próxima clase puedes aprovechar que esta parte está dura, lo pones acá atrás de la cámara y te enfoca más allá. Ah. Porque el cuadradito este está bien derecho, es derecho. Entonces lo pegas bien contra ahí y lo pones ahí. Perfecto. Sí. Estas son las que se mueven. Sí. A veces me patina. Sí. No. Sí. Bien. No. 57번. 57번부터 58번까지 다음을 순서대로 맞게 나열하는 것을 고르십시오. 다음을 순서대로 맞게 나열한 것을 고르십시오. 순서대로 en orden, ¿sí? Más que naiolhada es, bueno, en orden, ordenar, ¿sí? Naiolhada es, sí, ordenar. Kurushipshio, ¿sí? Tienen que ver la coherencia entre las frases, ¿sí? ¿Ya tienen respuesta? Ivonne. No, ahí dirían Ivonne. Ivonne. Sí. Tú no. Tú. Tú no. Ivonne. Ivonne. Sí. Ah, bien. Pero es como, igual, no es segundo. El segundo. Primero el segundo. El número dos. Bueno, Ivonne. Ok, 잠깐만. Pero no. Iván. Iván. Ok. Sí. 봅시다. 저는 오른손으로 글씨를 썼습니다. Ese orenson, o sea, con la mano. Con mi mano derecha. Ese uro es con, tal cosa. Sí, uro es con. Con diámetro. 그때부터 왼손으로 글씨를 쓰기 시작했습니다. 네, no, estoy leyendo en cómo está ahí. 그때부터 왼손으로 글씨를 쓰기 시작했습니다. 그때부터, desde entonces, 왼손으로 글씨를 쓰기 시작했습니다. 그래서 기 시작하다. Sí, lo ven, es empezar de
¿Sí? Ki, si saco. No, para empezar A, ¿no? Empezar A. Sí. Siempre esa cosa me confunde. Entonces, 글씨를 쓰기 시작했습니다. Empezó a escribir. 처음에는 불편했지만 지금은 왼손으로 쓰는 것이 익숙합니다. Claro, 불편했지만 불편하다. 불편하다 알아요? Incómodo. Pero 지금은 ahora 왼손으로 쓰는 것이 익숙하다. ¿Te vas acostumbrando? ¿Familiar? ¿O que eres más acostumbrado? Okay. ¿Familiar también? ¿Sabes sí. cómo es más familiar el uso de esa mano? Claro, sí, Nixukada. ¿Más familiar? ¿Familiar? Claro. Sí, Nixukeo. ¿Familiarizar? Familiarizar, acostumbrarse. Sí. Tenemos cancha. Grande. 운동을 할 때 다쳐서 오른손으로 글씨를 쓸 수 없었습니다. La última, la, la. 그런데 운동을 할 때 다쳐서 오른손으로 글씨를 쓸 수 없었습니다. Que no podía escribir con la mano derecha. 다쳐서 por. Lastimado, herido. Ah, claro. 다치다 es lastimarse o herir. Tachida. Tachida. Por estar lastimado cuando hacía ejercicio, ya no pueden escribir con la mano derecha. Eso, ¿no? Por eso es 2번. 저는 오른손으로 글씨를 썼습니다. 라. 그런데 운동할 때 다쳐서 오른손으로 글씨를 쓸 수 없었습니다. 나. 그때부터 왼손으로 글씨를 쓰기 시작했습니다. 다 처음에는 불편했지만 지금은 왼손으로 쓰는 것이 익숙합니다. 오케이? 네. 잘했어요. El tip es cuando ven acá la 1 y 2 tiene empiezan con 다. Y 3 4 empieza con 다. Fíjense el 1, el ka y 다 y cuál sería el primero. Y después descarten. Ya, si es, elijan K, ya está el del 3-4, ya pueden descartar. Y ya hacen eso, K. Después viene Ta o Ra. No Na. Entonces ya lo ven directamente Ta y Ra para ver si está bien o no. Sí. Eso es un pequeño estrategia. ¿Sí? 58번. 58번, 4번. 네, 맞아요. 잘했어요. 가. 4번이요, 4번. 그렇다면은 vemos la orden de 4, entonces 4번. 다. 오래된 달걀과 신선한 달걀을 알 수 있는 방법이 있습니다. 와우. Dice, dalgal, ne. Pero no hay otra forma de hay decirlo. Dos formas de decirlo. Dalgal o keran. Son dos formas. No sé por qué hay dos formas, pero usamos los dos. Se usan las dos formas. De verdad, usamos los dos. Dalgal, keran. No es uno es formal o no. No, usamos los dos. Es indistinto. Indistinto. Claro, y otra para que. ¿Keran? Sí. Ne. Ne. En la na, ne. Al final aparece omion duemnida. ¿No? Ese uso de dueda. Puedes verlo, ¿no? ¿Cómo es? Lo puedes, como poder.
Y bueno, bienvenida no es ni condicional ni nada, eso es simplemente es como está bien o estará hecho. Bienvenida. Talgar no bienvenida, estará hecho, estará bien, estará concluido si lo ponen talgar en el plato de agua salada. Bienvenida. Porque tu edad lo he visto en muchos ejercicios. Sí, sí, sí. Bien, tu edad lo van a ver como cuando ustedes buscan sí, qué, la palabra qué en el diccionario español, hay un montón de como hay dos sí, páginas sí. De significado. Sí, bien, sí. Tu edad también tiene mucho significado. Es como qué, ¿sí? Y tu edad, ustedes ya lo saben. 화장실에 가도 돼요. Usan eso. Perfecto. Otra cosa es, bueno, es convertirse en alguien o alguna profesión. Bueno, 대통령이 됐어요. 대통령 es presidente. 대통령이 됐어요. Usan 되다. ¿Sí? En algunos contextos puede ser que también sea como parecido a ida. O también otra cosa, he ya teo. Es pero igual que ya heo, tener que. Bueno, umen deda, bien deda. En inglés dice, he used to show the minimum that is required to achieve a result. Bueno, ahí necesito. Sí. Bueno, condiciones mínimas. Claro, sería como las condiciones mínimas para lo, no sé. Para es como el condiciones mínimas para tener ese resultado. Sí. Condiciones mínimas para tener ese resultado. Used to show. Si lo buscamos en el Naver, salta. No, yo a veces. Fíjate en el traductor de Google. Está bien, pero. No sé qué es peor. Funciona a veces. A veces el Naver me traiciona y Google no, y es al revés. Sí. Estoy perdida. Bueno, es como. Eso sí, siempre me parecía. Es una forma que usamos tanto. Pero no hay una traducción. Bueno, no sé. Ah, pero está en el sí, ya sabes. ¿Qué dice acá, Paola? Puse con vos. Listo. ¿Querés venir? A mí me parece un ya venimos. Ay, me sí. Claro. Bueno, esto vimos. Esto. It's enough to you. Esto es suficiente. Esto es suficiente. Solo tenés que hacer tal cosa. It's enough. Es suficiente o you just have to. ¿Dónde dice enough? Acá, it's enough. Ah. It's enough. Es suficiente tal cosa o you just have to. Solamente tenés que hacer tal cosa. Perfecto. Sí, me tiene, a ver, tiene sentido. It's used to show the minimum that is required to achieve a result. Claro, es para hablar de lo mínimo que se requiere para obtener cierto resultado. O sea, es suficiente tal cosa hacer... o solo tenés que hacer tal cosa. Okay. Uy, algo toqué. Perdón. No, no vemos de la raya. Perdón. Entonces, es suficiente requerimientos mínimos para cierta actividad. Entonces, sí, ahí son mínimos para solamente tenés que hacer tal cosa. Solo tal cosa. Es suficiente. Porque primero dicen no ho, ¿no? Eso es como poner
놓고 넣으면 아 놓고 보면 네 너 보면 됩니다. No sería como que lo pones y lo dejas y lo ves después, es como que claro. Con eso es suficiente. Yo te digo no boda de que es lo dejas. Sí. Y la verdad lo usamos mucho es sí. Por eso yo como el sentido que lo decimos es como está bien si lo hace eso. Es suficiente haciendo. Es suficiente. Puede poner suficiente. Es suficiente haciendo para tener resultado. Yo había traducido en qué van a. Con contexto, ¿eh? Había traducido en qué. Bueno. ¿Lo puedo tratar? Sí, igualmente no tenía la menor idea que esto lo veo, poner así como a mi palabra. Después, pa, na, ra, ra. Dana. Dana, ra. Dana, ra. Goshimnida. 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 Y igualmente, padak, el piso de esto acá en el consultorio, también yo ¿también? Digo el piso, padak. Ah, puede ser piso. Sí, por eso lo traduzco como piso. Si se van al fondo son los que están frescos, ¿no? 네, 맞아요. 신선한 것입니다. 그러다 계셔서. 그리고 가, 그렇지만, pero, 물 위에 있으면 오래된 달걀입니다. Eso es como si se quedan arriba, como si sí. Flotan. Sí. Y la diferencia entre talgar y geran, talgar es palabra puramente coreana. Geran se puede escribir en carácter chino. Ah, bueno. ¿Sí? Pero quiere decir lo mismo, huevo. Bueno, pero no nos modifica nada, huevo. Está bien, no, perfecto. Si había alguna modificación en algo, bueno, lo querés. Bien, 59번부터 60번. 다음을 읽고 물음에 답하십시오. Usted lo que tienen que hacer. Esto no lo entendí. Tienen que hacer con un texto y resuelven dos preguntas. ¿Sí? No sé si todos fue, pusieron. Este fue de terror. Este fue. Yo no terminé de entender el contexto. Si se comían a los animales, o no iban a darle de comer a los animales. No les queda nada de comer. Eso es lo que yo no sé, a mí me confundió. Yo sé que le dan de comer a alguien o que se comen a alguien. No, yo puse 4. Yo creo que sí. 59번. 59번, 3번, 맞아요. Yes. Yeah. 아, 3, 60번, 60번. 60번 했어요? 60번 했어요? 60. 60. 60번은 몇 번이, 답이 몇 번이에요? 60번은 답이 몇 번이에요? 2번? 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 2번. Podríamos ver ahí, porque en el anterior yo había puesto el 4. Sí. Y no me doy cuenta porque a ver si lo podemos. Okay. 우리 동네 산에는 우리 동네 산에는 동물들이 많이 살고 있습니다. Esos que viven muchos animales en la montaña. En la montaña. Salvo, ¿sí? Cuando ustedes dicen go 있습니다 es un gerundio. Están viviendo muchos animales en la montaña de nuestro pueblo. Yeah. 우리 동네 산. Verónica. 동네. 동네. Pueblo. 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 Porque salía como barrio. Puede ser barrio. Barrio. Puede ser barrio. Nuestro barrio. Y fueron
그런데 겨울에는 산에 동물들이 먹을 것이 별로 없습니다. Claro. No hay mucho para comer los animales en invierno. No hay animales para comer. No. O los no hay. No hay cosa. Bogul cot. Bogul cot. Cosas. Los animales no tienen comida. No tienen animales no tienen comida. No tienen para comer. En invierno. Los animales. Los animales comen. Acá es el ti y acá es el. Bueno, eso lo habíamos hablado. Está bien. 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 Sujeto es donmul. Claro. Este es el sujeto. 아, no, 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 봐라. 동물들이 먹을 sí, 것이 sí. 별로 없습니다. 너, 동물들 먹을 것. Eso es otra, una frase. Eso como sujeto. 동물들이 먹을 것. ¿Sí? 동물들이 먹을 것. Comida. Comida. Para los animales. Exactamente. En invierno, eso lo entendí. En la montaña, animales, comida, no tienen. Claro, sí, eso es lo que traducido tal cual en español. Yo estoy análisis. A lo tan fresco que lo vas a entender. Refugio eran no mucho. Es como, 먹을 것이 별로 없습니다. Quiere decir, no hay comida. 동물들이 먹을 것이 별로 없습니다. Ahí agrego otra información. No hay comida para animales. Eso es perro. Pero es no mucho. No mucho, no mucho. 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 No exactamente. Como burro. Bien. Sí. Sí. Bien. Sí, sí, sí. Estamos leyendo. Después de. Segundo, bueno, tercera frase. Ya tercera. Bueno, ahí aparece otra vez el due. Dueñón. Que uri temión. Eso es cuando. Llega. Cuando es. Entonces. Cuando es. Ah, bueno. Entonces, cuando es. Es como un verbo ser. Convertirse. Convertirme. Sí. Cuando se convierte en invierno. Claro, ahí necesitamos un poco cuando de traducción indirecta. Por eso yo decía cuando llega el invierno. Al principio traducía así, ¿no? Pero cuando se convierte la estación al invierno, también. ¿Sí? 산에 가서 먹을 것을 놓고 옵니다. ¿Sería esta comida? Va a la montaña. Esa so es i ahora, ¿sí? Ah, van a la montaña y dejan la comida. 산에 가서 이 먹을 것을 놓고 옵니다. Vengo después de dejar las cosas para comer. No, no, de nuevo, ¿a dónde? ¿Quién deja? ¿Dónde? No entendí. Chowa, la persona. Yo voy a la montaña y deja comida. Él y la gente del barrio. Claro. Claro, o sea, todos, pero está ahí primero. Claro, pero lo que te dice es. Sandro, exactamente. Pero la actividad entonces es él, con un grupo de gente van y dejan comida en la montaña. Los del pueblo. Claro. Cuando llega el invierno. Claro, entiendo. Porque si no, ahí viene la oración esta, que si dice esto, no sé si es que en invierno les queda nada. Claro. Sí, la respuesta sí, ahí va. Y si lo leemos en la de la 59번. 며칠 후에 다시 가보면 우리가 놓고 온 것이 하나도 없습니다. Si vamos después, otro también está la comida. 며칠 후에. En realidad, Hanna, todo es como que no queda ni uno solo. Claro. Pero, ¿están hablando de los animales o de la comida que les dejan? Comida. Comida. Están hablando de la comida antes. Yo pensaba, tipo, como que como no les, si no van y no les dejan comida, se mueren los animales. Entonces, en Hanna, tú interpreté como que no quedaba ni un animal. Porque se moría todo. Re trágico lo mío. Claro. ¿No? ¿Miachil? ¿Ustedes cuándo preguntan? Después, ¿no es eso? ¿Miachil? ¿Cuándo preguntan su cumpleaños? ¿Cómo le preguntan? ¿Cuándo?
¿Cuándo? Pero no entiendo. ¿Pero cuándo después? ¿Qué fecha es tu cumpleaños? Ah, yo en coreano, Hangugoro, ¿qué ¿Qué día? No sé. O yo le pregunto a ustedes siempre, ¿unirí mio chirie? ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? Mio chirie. O sea, sería después de esa fecha, o después de eso, ese tiempo. Sí, mio chir, en realidad, mio chir viene de esto. Sí, sí, sí. Pero por eso no entendía. Unos días. Claro, a mí me lo tradujo como unos días. Claro, unos días. Yo pensé eso, que si ellos... Mio como unos días. Unos días. No sí. Les va a quedar nada. Mio después de un día, si voy otra vez, Uriga dujo un got. La cosa que... ¿Un día? Unos días. Unos días. Sí. Ok, unos días. Jue. Dasi, otra vez, ka, ir, unión, mía. No. Kaboda. Sí, kaboda. Bueno, ahí dice, el boda lo odio porque nunca entiendo qué significa. Es como prueban de ir. Sí. Kaboda. No, no sé. Kaboda es decir. Cabo mian. Pero no sé qué exactamente intentar. Es como si vas. Yo lo he visto como que cuando vos le pones boda es como que vas por primera vez. O como que lo estás. No, no es como experimentar. Como si quieres. Experimenta, está bien. Sí, sí. Vos vas. Sí, como experimenta. Me gusta así. La primera vez, como está bien. Cabo mian. 우리가 놓고 온 것이 하나도 없습니다. La cosa que nosotros habíamos dejado, no hay ni uno. ¿Dice noco era dejar? Dota es dejar. O poner. No entiendo el noco on. Noco on. On viene de oda. Sí. Venir. Sí. Pero no entiendo qué tiene que ver venir ahí. Un got. Eso. Sí. Ah, un got. Cuando agregan esto, están hablando de algo pasado. Mm. Sí, entonces un got. Claro, creo que poner y ir. Venir. Yo creo que él está hablando como si está ahora en la montaña, ¿no? Porque dice oda, no had. No, está hablando de algo pasado o está explicando lo que pasó. En general. Sí, porque arriba hay algunos que estaban en el pasado. ¿Dónde está? Yo lo vi. Está explicando al principio. 우리 동해산에는 동물들이 많이 살고 있습니다. No go on es como ir y dejar. No go on got. La cosa que habíamos dejado. No, de dejar. No, de dejar. Claro, pero es como ese, que son como los dos verbos juntos. No go on es dejar. No go. No go oda. Como claro, dejamos no y venimos. Eso es lo que digo. Ah, es no lo contrario. Tipo, lo deja y deja de va. Sí, pero bueno. Pero oda es venir. No go oda. O sea, voy y lo dejo. Vengo, vengo y lo dejo. O sea, fui. Dejo y vengo. Dejo y vengo, ahí va. Ah, ahí va mejor. Ahí te quedo. Después te explicamos, pero. Eso es lo que pasa. Fui y ahora vengo. Claro. Me quedé ahí. Lo dejé. Y me volví. Claro, no juego. Pero me vengo, claro, igual que estoy ahora. Claro. Y por eso está contando algo que sucedió, no es que está ahí. Claro. Algo que sucede usualmente. No entendía luego. No juego un goshi. Nada, no. Existe no juego cada y no juego oda. ¿Sí? En este caso, como que ya pasó y volvió, por eso no juego. Pasó. Claro. Bueno, ¿cuál dicen? Las orejas de Tokina. Aves. Aves de volcán. Tokina, entonces, los conejos y las aves de montaña fueron comidas.
es porque comieron todos el conejo y las aves. Comieron, pero el conejo y las aves comieron la comida que ellos dejaron. Ahí está. Yo también les pasó como ella, no entendí si a ellos se los habían comido. Comieron a los las comidas. Las cosas que dejó la gente. Dejaron. Comieron todo. Entonces, los conejos y las aves son las cosas que están en montaña y que necesitan comida. Sí. Eso. Yo tuve el mismo problema que vos, de quién se comía a quién, quién le dejaba. Era tropical. Es confuso, igual, es re confuso. Pero como se los comieron eso, claro, como esos necesitaban comida. No sé si se comieron el conejo y las aves. Sí, no. Sí. Les daba que alimentar para comerse. Sí, en coreano es como que hay a veces, como no lo ponen sujeto o omiten el sujeto, claro, o el objeto. Y nosotros se estaba hablando del otro antes ya, entonces como que seguimos hablando. Se sobreentiende que continúa hablando de eso. Claro. Pero entonces, nosotros acá es como que todo acá en castellano lo hacen. Pero no, pero yo sí. Puede sí pasar que se confundan como nosotros y piensen que se comieron en vez de que fueron comidas ahí. No. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Es como que estaban hablando de la cosa que dejó para comer, y bueno, lo comieron todo eso, y es porque los conejos y las aves, es porque comieron las aves y conejos. ¿Y cómo entonces sería? Seguimos hablando de las cosas que dejaron para que coman. ¿Y cómo sería la frase para decir como que se comieron el conejo y la ave? Así veo la diferencia escrita. Pero ahí iría con Claro, que lo que se comieron fueron el conejo y las aves, no lo que dejaron. Tokina Sansetri. Claro, claro, no, porque y es el sujeto. Fueron comidos. No podría tener el. Pero ellos fueron los que lo comieron. Pero si fuese el objeto lo que comieron. Claro. Tokina Sansetri ta bogosoyo. Eso, no. Decime de vuelta. Tashima de nuevo. ¿Cómo era entonces? Que se comieron. Alguien se comió. Alguien se comió los conejos y las aves. Ay, chicas, ¿qué es? Alguien que se comió. Ok. Yo no he entendido eso, que se comieron a los conejos y a las aves. Habían como claro zorros por ahí y se lo comieron. Claro. Ahí necesito. Bueno, si estaban hablando de zorro o algo. O sea, tiene que haber algo antes. Sujeto. Está bien. Y bueno. Tokina sansedurul ta mogun gosimnida. Sí. Ok. Sí. Ahí y está. El sujeto se ya estará hablando de zorro, tigre o yow, hurangi, personas, saram. Saram, 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 si dicen Tokina Sanse들을 먹은 것입니다, serían como que comieron a Toki y Sanse. No me puedo hacer nada de la historia. Sí. Bien. Ahí me puse que fueran comidos. 추운 겨울에. ¿Está bien? ¿Ok? 추운 겨울에 먹을 것을 가지고 산에 올라가는 것이 힘들지만 우리는 매년 기분 좋게 이 일을 합니다. 추운 겨울. 추운 겨울, 추운 겨울 알아요. 추운 겨울에 먹을 것을 가지고 산에 올라가는 것. 이 힘들지만. 우리는 매년 기분 좋게. Felizmente. Felizmente lo hacemos. ¿Lo hacemos felizmente? Exacto. Ah, creo que los animales. Ay, pero la idea, el concepto está más o menos. Algo por el. Lo hacemos felizmente. Pero felizmente hacemos ese trabajo. Claro. Okay. Sí, porque aparte después uno de los que, de los cosas que por eso yo también tuve dudas, creo que dice como que no lo quieren hacer o como que les molesta hacer eso. No sé, el 3. Yo elegí la 2. ¿Eligieron la 2? Sí. Yo elegí la 3 justamente por eso, pero como que igual no. Yo ni sé qué es la 2. Claro, como que no les gusta.
Claro, que no le gustaba, entonces fue eso y que nada, es algo, puede ser, porque dijo que lo hacía felizmente, entonces bueno. ¿Y la 3 qué dice? ¿La 2 qué dice, chulo? Los animales. Eso de que van a dejar la comida. Ah, y vos. Shiro Hamida, dice que no le gusta. ¿Dónde? Claro. La 3. Creo que no entendí la consigna. Creo que no entendí. Sí. Yo tengo miedo de no entender la consigna. Esa es mi cara también, más allá de no entender lo que está diciendo, no entender la consigna es tremendo. No, no me falta es mucho vocabulario. No, por eso que no son. Bueno, 60번에 이글의 내용과 같은 것을 고르십시오. 1번 우리 동네 산에는 토끼가 살지 않습니다. No viven. 2번 동물들은 우리가 산에 놓고 온 것을 먹습니다. 맞아요. 3번 저는 힘들어서 산에 올라가는 것을 싫어합니다. 동물들은 먹을 것을 찾으려고 산에서 내려옵니다. 내려오다, 찾으려고, para buscar, intentan buscar la comida, y bajan. Sí, por eso yo dije, están buscando el conejo para comer. Ay, sí, bueno. Entonces, ¿vos mirás el pobre conejo? 61번부터 62번까지. Sí, 다음을 읽고 물음에 답하십시오. 이거 했어요. 61번. 61번 몇 번이에요? 61? 네. 1이. 1번? 1번. 1번? 오. 62번. Me costó muchísimo. 1. 62번. 프라스 completas porque no entendía. 62번, pero está mal entonces. Me 60 62번은 몇 번이에요? 62번은 몇 번이에요? 2 4 4 오케이. 2번. 62번은 2번이에요. 오케이. 62, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, porque fue como decir sí, porque ahí decía Bacua y no era cambiar, acá no sé que tú podías cambiar, claro, que tenía ¿qué? El aeropuerto tiene servicio de para hacer ropa, yo pensé que te daban ropa caliente, como que te dan ropa caliente. ¿Ropa qué? ¿Nueva? No, claro. Voy a dejar con ropa vieja y traer una ropa nueva. ¡Qué genial esa bruta! También quiero ir. ¡Yo también quiero ir! ¡Yo también quiero ir! ¡Yo también quiero ir! ¡Yo también quiero ir! ¡No sé! ¡Yo también quiero ir! ¡Yo también quiero ir! Ok, 요즘 한번 읽어보죠. 요즘 공항에서 여러 가지 서비스를 즐길 수 있습니다. ¿Qué servicios? Yo disfrutar. Sí. No disfrutar. Yo quiero 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 disfrutar. Los que hacen viajes de lo más grande es 공항 안에 있습니다. En el aeropuerto hay. Ahora vemos que hay. ¿Sí? 공항 안에 여행으로 피곤한 사람들이. Las personas que están cansadas por el viaje. 잘 수 있는 방과. La habitación que pueden dormir. Y 샤워할 수 있는 곳. Lugar para poder ducharse. Isimida. No, no, pan, habitación. El cua sería el i. Claro, es el claro. Yo te marco. Pero no sería que es fácil. El guay, el sol. No sé. ¿Cuánto tiempo
punto, coma, no, 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 eso me confunda con los espacios entre palabras. No, 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 no sé. Ok. 그리고 여행 가방이 고장 났을 때 고장 나다. Que es cuando la maleta se rompe, ¿no? Se rompe, funciona mal. Claro, yo puse por eso yo dije, y vos no puede ser porque no, no, claro. Te das si te si se te rompe el bolso, lo que sea. La cama. Pero este es grabo para arreglarlo. No, este era arreglarlo y este era para ver. Este no sé, no porque sé. Ya no sé. Yo había puesto así, mira, te lo presta. Arreglar. Quiero arreglar para. Pensé que lo había arreglado. Pensé que... Claro, pero no, lo que sigue después, porque es cocho con A, o como, sí, o esto, o te presta. Claro. A mí tenía que prestar atención a lo que seguía. Claro, eso es lo que a mí me mató. Con A. Por eso no estaba, no estaba pudiendo entender. Entonces yo puse la dos porque dije que para arreglar, claro, se la das para arreglar. ¿Te la das? Maletas. 가방을 빌려주는 서비스도 있습니다. 고쳐주거나. 고쳐주거나. Lo reparan. O. Te prestan. El servicio de que te reparan o lo prestan. Sí. 그래서 1번. 고쳐주거나. 겨울에 따뜻한 나라로 가는 사람들을 위해. 을 위해 para para las personas que van al países cálidos en el invierno. 겨울 옷을 맡아주는 곳도 있습니다. 맡다 es guardar. ¿Sí? 맞다. 맡아주는 곳. 자, el lugar que guardan la ropa del invierno. Para la persona que van al país cálida. Yo entendí que cálida. Te daban ropa de invierno. No, yo entendí lo mismo, igual. Por eso era como. Yo entendía que vos podías dejarlo. Obviamente, pero no era que lo cambiabas, era un lugar que vos tenías para dejar las cosas. Te dan la habitación, te bañas, te dan ropa para la, todo, todo. Te hacen el pasaporte. Pues, para poco. No, pero. Yo con el anga yo un saramdregue. Las personas que no llevan el no trajeron. Pasaporte, 여권을 만들어 주기도 합니다. Hacen también que le hacen el nuevo pasaporte. ¿Sí? Eso realmente lo hacen en el aeropuerto de Corea. Sí, olvídate. Pero bueno, bueno, si necesitas, tienes que ir. Y ahí el consulado, entonces lo hacen en el momento el pasaporte, pero provisional. Sí. Lo puede usar solamente para una salida y una vuelta. Después tiene que hacer para. Claro, después lo volvés a hacer, pero para el momento. Para el momento, para poder salir. ¿Sí? Bueno, por eso 62번. 1번, 공항에서 여권을 만들 수 없습니다. 여권을 만들 수 있어요. 2번, 공항에서 가방을 빌려주기도 합니다. 네, 빌려줘요. 3번, 공항에 편리한 서비스가 별로 없습니다. 많아요. 엄청 많아요. 4번, 공항에 옷을 바꿔주는 서비스가 있습니다. 그런 서비스는 없어요. 없어요. 네.
그런 서비스는 없어요. 안타깝지만 없어요. 안타깝지만 es una lástima pero. 제 안타깝지만 없어요. 63번, 64번. 아, 저스나 pregunta. 네, 질문 있어요. 제가 질문 있어요. 네. Yo elegí la primera. 네. Las de abajo era quiero arreglar. 고치고 싶지만. Sí. Quiero arreglar, quiero arreglar, pero. Ah, quiero arreglar, pero, porque también quería saber eso. Ah, pero. La otra. 2번, 고쳐보려고. Para arreglar. Para arreglar. 고쳐보려고. Intenta arreglar. Sí, para arreglar está bien. Para arreglar. Sí. 고쳐보려고. 고친 것 같아서. Parece que ya. Claro, parece que ya está reparado. Había puesto, pensé que lo había arreglado. No, pero. Está. Yo pensé lo mismo que Vero. Para él, sí. Sí. 고친 것 같아서. 같아서 es parece que. Claro, con catá, todo eso. Parece. Parece que está arreglado. Sí. Ustedes vieron acá. Esto, ¿no? Entonces, están hablando de pasado. 고친 것 quiere decir ya está reparado. Así porque ya. 고치다 es una acción de reparar. Si está en pasado, porque ya está reparado. ¿Sí? 고친 것 같아서 parece que ya está reparado. Ahí dice 빌려주는 서비스도 있습니다. Hay servicio que te prestan. No tiene sentido. No, no. Si está arreglado, que lo lleven el que está arreglado. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué prestan otro? Claro. Las hojas de Vero son tremendas. No, son tremendas. Me encanta que escribe todo. Esas de Vero son tremendas. Yo también, pero me pone muy nerviosa tener muchas cosas escritas en la hoja. Entonces le pido el mínimo. No, lo tomo, por ejemplo, no lo entiendo. 63번. 몇 번이에요? 1번. 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 63번. 1번? 2번. 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 아, 63번. 63번은 2번. 네, 오케이. 64번? 3. 3번. 네. 오케이. 예. 그래서 3. 네. 63, 64. 인주시 문화 행사. 인주시 문화 행사. 네. 문화 cultural. Cultura cultural. Sí. Eventos culturales. Evento cultural. Inju. Inju. El nombre del lugar. Sí. Ah. Eventos culturales de la ciudad de Inju. Sí. Munua. Cultural. Hengsa, Kotkil, Kotki, Chukje, Taligi, Tele. Eso es mortal. De la caminata. La caminata de los flores. Es como un senderismo. Porque en la flor. O sea, esto es real, sí. Real. Al lado están todas las flores. Está bueno. Sí. Por ser igual. No sé, capaz tengo que ir para. No piensen en algo rosedal. Yo cuando fui a Rosedal me imaginé Rosedal, jardín de rosa, va a estar lleno de rosa. No, hay rosa, pero sin florecer, sin flor. Está en mala época ahora. No, no. La están podando. Sí, no, pero lo que en general piensa algo del evento, no. Algo que está casi lleno. Sí. Rosedal no está lleno de la rosa. Sí, una, dos, está bastante. Sí. Sí, entonces. Pero bueno. En estos momentos, Thais se está revolcando la tumba. Quiero que lo sepa. ¿Qué?
Porque Tai fue el que creó y diseñó todo el parque de febrero. Pobre tipo, está revolcando en el parque. Quiero que lo sepan. Quiero ir a otra vez al festival de flor de Escobar, creo que lo hacían, ¿no? En Escobar. Sí, sí, la fiesta de la flor. Claro. No sé. Sí. Ah, sí. Sí. No tenemos idea de varios festivales acá. Bueno, Kotkil Goki Chukje Taligi de sobre Kotkil Goki Chukje. Está explicando eso. Che Yukje. Ese es el como título. La sexta vez. Sí. Sexta edición. Me parece mejor. Sexta edición. Inju시 꽃길 걷기 축제가 이번 달 23일에 열립니다. 이번 달. 네. 사랑하는 사람들과 함께 꽃길을 걸으면서 아름다운 추억을 만들어 보시기 바랍니다. Sí. Para, es que la bueno. Gente que va a caminar juntos y con las flores. Claro. Hermoso recuerdo. Claro. Es un marketing. Tienen que tocar algo emocional. La grilla. ¿Por qué te esperas que te quede ver flores? Ay, chame. Porque los suyos son una mierda, por eso. Nada de esto nos parece muy romántico. Entonces, 사랑하는 사람들과 함께, con la persona que aman, juntos, 꽃길을 걸으면서, caminando, 꽃길, 아름다운 추억을 만들어 보시기 바랍니다. Espero que tengan, o armen, o construyan, un recuerdo hermoso. 꽃, 뭐야? 꽃 목걸이 만들기, 꽃샤르 플로레, 엽서 쓰기, escribir la postal, etc. Porque los coreanos piensan que eso es algo romántico. Alright. 다양한 행사도. Suena más a Hawaii que otra cosa. Es verdad. Es verdad. Hawaii 같아. 다양한 행사도 준비했으니 많은 관심 바랍니다. Varios eventos para y se preparan desear. Parada es desear. Espera que tenga mucho interés, que la gente se interese, algo así vendría a ser. Todos los eventos que se prepararon. Esperamos que tengan interés. Porque preparamos mucho. Chumbi es un imán. Chumbi es un imán. No entiendes. Chumbi es preparamos mucho. Preparamos mucho. Claro. Tengan interés en todos los eventos. Claro, preparados. Esperamos que tengan interés porque preparamos un montón. Sí. Venga, disfrútelo. Ilshi. Ese es el cuándo sería, ¿sí? Ilshi, muchas veces decimos así Ilshi para decir cuándo, ¿sí? Il, claro, fecha y hora. 2017년 4월 23일 일요일 10시부터 17시까지 걷는 길. Sendero. El sendero sería Inju Hosu 공원에서 desde el lago, no, desde el parque del lago Inju. 인주 대학교 앞까지 frente. hasta el frente de la 인주 대학교. 참가비 tiene que pagar 5,000원. 5,000원 final. Hermosos recuerdos. ¿Qué sería cuota, tarifa, de eso que dice ahí? Tarifa. Tarifa. En realidad es tarifa de participar. Tarifa. O sea, es como una entrada. Sí, chamga es participación y pi, la tarifa de participación entonces 5,000원. 63번. 왜 이 글을 썼는지 맞는 것을 고르십시오. Bueno. ¿Qué dice ahí? ¿Por qué? 왜 이 글을 썼는지. ¿Por qué? Elijan la opción que dice el por qué escribió esto.
왜 이 글을 썼는지 ¿Por qué escribió esto? 맞는 것을 고르십시오. 축제 날짜를 확인하려고 축제 내용을 알려주려고 축제 필요한 돈을 모으려고 축제를 함께 준비할 사람을 찾으려고 2번 2번 네 Sí. Igual es un poco confuso con el número 1. Sí, es el 1 y el 2. Sí. Porque decía sí. La fecha, yo estoy diciendo la fecha. Claro, es un poco confuso, pero hay que ver también. ¿Era Joaquín? Era Joaquín. Confirmar. Joaquín. Hay que ver también cuál es el. Como que el respuesta. ¿Cómo puedo decir? Mejor respuesta. La mejor sería la. Por eso, que abarca más. ¿Cuál sería que abarca más? ¿Sí? Claro, sí. Y 64번 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오. 축제는 오후 10시까지 합니다. 축제는 올해 처음으로 시작됐습니다. 축제에 참가하려면 돈을 내야 합니다. 축제에 참가하려면 엽서를 보내야 합니다. 3번 축제 오후 10시까지 합니다. 아니에요. 5시까지 해요. 오후 5시. 2번 축제 올해 처음으로 시작했습니다. 아니에요. 제6회 인주시 꽃길 걷기 축제. 3번 축제 뭐 이거는 됐고 4번 축제 참가하려면 엽서를 보내야 합니다. Hay que mandar el postal. Unirse para poder participar. ¿No? 아니에요. 오케이? 65, 66 65 오케이 Bueno, lo hacemos esto 다음 주에 네네네네 네, sí, que no es mi casa, pero creo que ahora cuando vayas ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, 가세요 저쪽 뒤에 있어요. 뒤에 왼쪽. 저 tercero. Bueno, yo voy cuando vayan todos por la calle. 다음 주 저거는 401번부터 800번까지예요. 800. 오 sea, la que falta. 아니면 750. De la 400 a la 400, creo. 800. ¿Cómo es el orden de baño? ¿Segunda, tercera, cuarta? Yo estoy pidiendo a Samila, la fui la segunda. Yo la pago por una parte, la semana que viene le pago la otra. Bueno, ella es la última, le pago 700. Okay. Y la semana que viene. Sí, es 1200, no puedo la semana que viene porque me olvidé de ganar. 1200, creo que 1100. Creo que tengo 100 pesos en el bolsillo si los querés. A ver. 1000. Qué poca, no sé, me olvidé todo. Sí. ¿Cómo veo? El mío propone milagroso. Ay, no, es que no pongo.
No había. Bueno, añón.